bien? ¡Claro! ¡Vengan! ¡Vamos a buscar más dientes de león! ¡Tengo una idea! ¿Qué hacemos ahora, Naranjita? ¡Ya lo verán! Toma, aquí tienes, Naranjita. ¡Gracias, Frambuesita! ¡Es perfecto! Pero aún no entiendo para qué es. ¡Para esto! ¡Vaya! ¡Eso parece divertido! De limón. Otra clienta satisfecha. Tenemos nuestros equipos, usemos la glorieta como una de las porterías. Y la otra. ¡Oh! ¿Qué tal esa margarita de aquí? ¡La inclinada! ¡Es perfecta! Ahora solo necesitamos unos árbitros. Este juego necesita una regla de no pararse sobre los hombros de los demás. ¡Yo sé lo que necesita! ¡No es justo! ¡Espera! ¿Puedes hacer eso? No hay una regla en contra de esto. De hecho, aún no he inventado ninguna regla. Caso. Bueno, un palo saltarín no es rival para dos pájaros. Tarde. Será mejor que regrese al café. Ajá. Y yo tengo que volver a mi tienda. Lo mismo digo. Yo también. ¿Qué día tan divertido ha sido este? Inventaste un gran juego, Naranjita. ¿Cómo lo llamas? No lo sé. Es una bola rellena con pelusas de diente de león. ¿Qué tal si lo llamamos... ¡Diente Bola! ¡Diente Bola! ¡Oh! ¡Sí! Cuidadosamente, el pequeño Berry King subió de puntillas a la escalera del castillo. ¡Buena bloqueada! ¡Esperen! ¡No hemos terminado la lectura de cuentos! ¡Hola, Morita! Oh, ¡hola, Rosita Fresita! ¿Está bien si leemos los cuentos aquí esta mañana? ¡Claro! Pero está tan lindo afuera. Está un poco... un poquito ruidoso afuera. ¿Qué quieres decir?
No puedo imaginar un mejor día para un picnic de bordado. Hoy. Bueno, nos atrapó la emoción del diente bola. Y pensamos en terminar nuestro picnic aquí. Ya sabes, para no distraernos. Hola, ciruelita. Hola. Me preguntaba si podía pedirte un favor. Por supuesto. ¿Qué necesitas? Necesito ayuda para limpiar parte del prado. Claro, con gusto te ayudaré. ¿Ah? Y bien, ¿para qué estamos limpiando? Para tener un espacio para usar en mi recital de baile. Espera un minuto. Pensé que el recital sería cerca de la glorieta. Así era. Pero ahora que el diente bola es tan popular, pensé que sería más fácil mudarme. Hay suficiente espacio para todo el mundo. El diente bola no debería alejar a las personas. Y también debería haber suficiente espacio para jugar diente bola. ¡Correcto! Todos deberían poder disfrutar del espacio abierto tan solo con un poco de planificación. ¡Eso sí! ¡Así es! ¡Mismo, sí! Entonces, ¿quién debería planificar? Yo me ofrezco, pero debo terminar los trajes para el recital de Ciruelita primero. Es cierto. Y yo necesito ensayar. ¿Quién podría hacerlo? Bueno, ya que fui yo la que puso a rodar la bola... Más bien a flotar. Tal vez debería ser yo la que encuentre una forma de mantener las cosas justas para todo el mundo. Quizás pueda trazar o no lo sé, una especie de horario. Oh, ¿qué hay de dulce de limón? ¿Yo? ¡Sí! Tú organizas horarios todo el día y los problemas aquí parecen ser de horarios. Ah, supongo que sí se trata de horarios. Bueno, lo intentaré. ¿Eso te parece bien, Naranjita? Tú te ofreciste primero. Oh, no hay problema. Creo que Frambuesita tiene razón. Dulce hará un muy buen trabajo. Además, estoy muy ocupada con mi tienda. Y con el nuevo juego, me he retrasado un poco. ¡Nos vemos después! ¡Bien, Naranjita! ¡Hasta luego! ¡Buen tiro! ¡Nuestro tiempo terminó! ¡Tú sigues, Morita! ¡Gracias! Había una vez un gran bebé berriquín a quien le encantaba dar volteretas. Y muchas volteretas. Me encanta esa historia. Día y de noche. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están todos parados por ahí? Estamos esperando que termine la hora de Morita para poder volver a jugar. ¡Oh! ¿Dónde está Morita? Terminó hace un rato y volvió a su tienda. Entonces, ¿por qué no van a jugar? El horario de dulce de limón dice que no podemos hasta que termine la hora de Morita. Pero eso no tiene... Esto no parece correcto. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola, Rosita Fresita! ¿Y dulce de limón? ¿Ah? ¡Hola, dulce de limón! ¿Cómo te va? ¡Bien, bien! Casi tengo esto listo, creo. Una hora para regar las plantas, una para probar la jalea. Dulce de limón, quizá una hora es demasiado tiempo para algunas actividades y muy poco para otras. ¿Qué quieres decir? No necesité una hora entera para leerle a los Berrikins. ¿Y los Berrikins necesitaban más de una hora para jugar? ¡Cielos! No lo había visto así. Estoy acostumbrada a hacer citas para el salón por hora. Ya sé cómo puedo resolverlo, pero me llevará una eternidad. No tengo tiempo para mis citas de peinados. Tal vez otra persona pueda encargarse mientras yo me pongo al día. Bueno,
Estoy muy ocupada, pero supongo que... Oh, ¿saben quién es buena en esto? ¡Morita! Ciruelita tiene razón. ¿Yo? Sí. Ahora que lo pienso, investigación, detalles, resolver números, esas son cosas en las que eres buena. Bueno, sí me gustan esas cosas. Bueno, está bien. Haré lo mejor que pueda. Oh, gracias. Esto es grandioso. Ven, te ayudaré a mover todos los papeles. ¿Te parece bien que Morita se encargue del horario? Oh, claro. Es la clase de cosas donde ella es buena. Ella resolverá qué es lo mejor para todos. Aún tengo mucho que hacer en mi tienda. Será mejor que vuelva allí. ¡Adiós! ¡Adiós, Naranjita! ¡Ajá! ¡Tal como lo pensé! ¡Sí! ¡Creo que eso es! Las líneas longitudinales tienen los días de la semana. Los rectángulos representan diente bola. Este es el bordado, un cuadrado. Cuentos para los bebés berriquín son un hexágono. Y el recital del baile de Ciruelita es un círculo. Feria de libros, dos cuadrados. Bueno, eso fue las 9 de la mañana del martes. Ahora, el miércoles. Esperen. Este es el lunes. Un segundo. Eso concluye la parte de la presentación de mi presentación. Pero hice una copia de los horarios para todos en útil tamaño de bolsillo para que siempre puedan llevarlo. Aquí tienen. Esto es para ti. Este es tuyo. Aquí tienes. Ten. Este es tuyo. Uno para ti y uno para ti. Bueno, esto es realmente grandioso, Morita. Montones de detalles y tan meticuloso. Gracias, pero no me importa decirlo. Diseñar esto fue más complicado de lo que yo pensé. Seguro funcionará muy bien. Una vez que todos lo aprendan. ¿Qué sucede? ¿No es mi turno para la feria de libros? Pensé que tenía mi clase de gimnasia ahora. Pero todos piensan que les toca hacer sus actividades ahora. ¡Mi turno! ¡No es justo! Aquí dice que... Revisé aquí dos veces y sé que es mi turno. ¡Vaya! Esperen, regreso enseguida. Bueno, está aquí en alguna parte. Este no es... ¡Ajá! El Prado hoy será usado para... ¡la fiesta sorpresa de Ladybug! ¡Faltan dos meses para mi cumpleaños! ¡Esperen! ¡Qué fiesta sorpresa! ¡Sé que está aquí! ¡Acabo de verlo! Lo siento. Escuchen, a todos nos gusta el diente bola, ¿cierto? Por ahora, todos vamos a jugar y yo diseñaré un horario mejor. ¡De acuerdo! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Fabuloso! Vaya, esto es más complicado de lo que pensé. Creo que puedo enderezar el resto del día. Pero quizás una de ustedes deba intentarlo después de esto. ¿Qué tal tú, Frambuesita? Oh, bueno, con gusto lo intentaría. Pero creo que la persona perfecta es... ¡tú, Rosita Fresita! ¿Tú organizas actividades en el café? Quizá, pero me pregunto si Naranjita debería intentarlo primero. ¿Naranjita? ¡Claro! ¿Por qué no? No es lo que pensamos que ella puede hacer. Es decir, es grandiosa pensando rápido. ¡Excelente! Pero a veces ella... ¿se precipita con las cosas? Sí. Y nunca hizo esta clase de planificación antes. Ninguna de nosotras ha hecho esta clase de planificación. Creo que si le damos una oportunidad, nos sorprenderá a todos, incluyendo a ella misma. ¡Hola a todas! ¿Qué sucede? Bueno, Rosita Fresita tuvo una idea. Y queríamos saber qué opinabas. Su idea es que tal vez tú deberías organizar las áreas abiertas. No sé si soy buena en esa clase de cosas. Planificar, organizar, programar. Y realmente tengo mucho trabajo en la tienda ahora.
¿Qué trabajo debes hacer? Bueno, debo llevar la cuenta de lo que la gente ha comprado para saber qué reordenar. Debo resolver dónde colocar todo lo que compré una vez que llegue. Y tengo que poner todo en su lugar especial en los estantes para que todos encuentren lo que están buscando. Luego debo hacer mi calendario semanal. Ya saben dónde organizo qué días limpio la tienda, qué días lleno los estantes. A mí me suena mucho a planificación, organización y programación. Lo es. Es por eso que no tengo mucho tiempo para... ¿Por qué están sonriendo? Por todo lo que acabas de decir. Es planificar y organizar y programar. Exactamente la clase de planificación, organización y programación que las áreas comunes necesitan. Y yo debería saberlo. ¡Hola a todos! Esto parecía un gran trabajo al principio, pero me di cuenta de que era igual que trabajar en mi tienda. Tenía que comenzar con una actividad, luego pasar a las demás. ¿Y por qué no pensé en eso? Así que pasé a los trabajos más pequeños. Y el primer trabajo fue organizar el juego de diente bola. ¡Por supuesto! ¡Eso tiene sentido! Así que establecí 6 equipos. Todos pueden inscribirse para estar en uno. Yo estaré en el equipo naranja, naturalmente. Determiné cuánto tiempo lleva jugar un juego. Luego añadí cuántos juegos debemos jugar a la semana para terminar una temporada de un mes. Así que, los lunes, miércoles y viernes son días de diente bola. Planifiqué toda la temporada. ¡Incluso hay un campeonato! ¡Oh, sí! Una vez que organicé el juego, pude resolver todo lo demás en el resto de la semana. ¡Sí! Aquí está el desfile de modas de Frambuesita. ¡Oh! ¡Es perfecto! 2 horas es justo la cantidad de tiempo para prepararlo. Y este es el tiempo perfecto en el que se mantienen despiertos los bebés Berrykins cuando les leo. Y mis clases de gimnasia están programadas cuando la brisa está fresca y agradable. Y hay versiones más pequeñas del horario para que se lleven a casa. ¡Vaya, Naranjita! Parece que pensaste en todo. Desearíamos haber sido más útiles. ¡Pueden serlo! Hay algunas cosas que aún podemos hacer. ¡Oigan! ¡Esos equipos necesitan uniformes! Yo puedo diseñarlos. Y el diente bola debería tener un libro de reglas. Siempre quise escribir un libro oficial de reglas. Los equipos deberían tener unas porras. Iré a trabajar en rutinas de porristas. ¡Oh! Cielos, Naranjita. Lamento haber cuestionado si podías hacer esto. Yo también me cuestioné. Fue Rosita Fresita quien me hizo entender que podía hacerlo. La única forma de saber si podemos hacer algo bien es intentándolo. O de descubrir que no haces muy bien. ¡Naranjita! ¡Espera! ¡Eso fue increíble! Me alegra haber podido ayudar. Es por eso que quería hablar contigo. Quizás podrías ayudarme a organizar la oficina postal. ¡Claro, Ladybug! ¡Me encantaría! ¡Naranjita! ¡Necesito pedirte un favor! Por supuesto, princesa. ¿Qué puedo hacer por usted? Me pregunto si podrías ayudarme a hacer que la valla fábrica funcione un poco mejor. Ciertamente lo intentaré después de que ayude a Ladybug con la oficina postal. ¡Allí estás! He estado intentando encontrar una mejor forma de arreglar todos los libros de mi tienda. Quizás tú podrías... ¿Ayudarte a organizar? ¡Claro! Justo después de que ayude a Ladybug y a la princesa Berrykin. Es decir, justo después de un juego más de diente bola. ¡Vamos! Vuela hasta el cielo alcanzar, siempre sigue hasta el final. Si te caes, solo vuelve a empezar. Haz tu mejor esfuerzo, eso cuenta, olvida el resto. No siempre todos podemos ganar aquí y ahora. Al mundo le vas a mostrar que puedes brillar. Nunca, nunca, nunca digas nunca. Todo para saber que
mariposa. Parece que lo están pasando muy bien. ¡Hola! Los bebés Berrikins son tan lindos. Y con tantos de ellos en la comunidad, pensé que necesitaban una nueva guardería y un nuevo parque de juegos. ¿Les encantará, princesa Berrikin? Seguro que sí, pero... ¿Pero qué? Bueno, necesita algo. El metal es todo gris y la madera toda marrón. Un poco aburrido, ¿no crees? Oh, sí, veo a qué se refiere. Le vendría bien unos colores divertidos. Exactamente. Y quizás unos... ¿Adornos? ¡Sí! ¿Diseño? ¡Sí! ¿Estilo? ¡Sí! ¡Una remodelación! ¡Exactamente! ¿Conoces a alguien bueno en esas cosas? Conozco a dos personas muy buenas en eso. Dulce de Limón y Frambuesita. ¡Excelente! Siempre he admirado sus sentidos del diseño y del estilo. Bien, les diré. Se pondrán muy emocionadas por comenzar. Saltarán y dirán... No me parece. Pero ustedes son perfectas para el proyecto. Bueno, nosotras somos naturalmente elegantes. Cada una a su manera. Pero probablemente debamos decir... No, gracias. No lo entiendo. A ambas les agrada la princesa. Ciertamente. Y ambas adoran a los bebés Berrikins. Absolutamente. Y las dos son tan talentosas. Definitivamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Ella. Verás, ambas somos muy... muy... creativas. Pero nuestras ideas no siempre concuerdan. Ya sabes, no van juntas. Y entonces se hieren sentimientos y hay lágrimas. Y discusiones. ¿Qué quieren decir? Ella necesita... ya sabes, un ejemplo. ¿Pero cuál? El club de cricket. Este es un buen ejemplo. Un afiche que hicimos para el club de cricket. A mí me pareció que el lema perfecto sería... ¡Rodarán de diversión! Y yo dije que debía ser... ¡Le pasarán alocadamente bien! Más astuto, más memorable, más... No lo sé, actual. Y yo pensé que la paleta de colores estaba toda mal. Mi paleta de colores, quiere decir. ¿Ves? Ambas tenemos buenas ideas. No nos ponemos de acuerdo en cuáles son mejores. Pero ustedes son amigas. Forman un gran equipo. Dulce de Limón con su sentido de la belleza y Frambuesita con el de la moda. Gracias por los elogios, pero aún pienso que nos alteraríamos una a la otra. Bueno, podrían quizá no discutir por un corto tiempo. Al menos es suficiente para escuchar las ideas de la princesa. ¡Los bebés Berrikins van a gritar! ¡Van a adorar esto! Me alegra mucho que piensen así. Ahora, por aquí, pensé que podíamos tener una estación de arte con creyones y atriles y... Oh, y pintura de dedos. Y plastilina. ¡Buenas ideas! Y por aquí algunos juegos y actividades como... ¡Sí! Un colorido, ya saben, multicolor... ¿Cómo lo llaman? ¿Tabla? ¿Rayado? ¡Tablero de rayuela! ¡Exacto! ¡Será el único! ¡Original! ¡E inimitable! ¡Parque de juegos de alto estilo! ¿Entonces lo harán? ¡Sí! ¡Oh, maravilloso! Oh, olvidé mencionar... La guardería abre en 2 días. ¿Estará todo listo para entonces? ¡No hay problema! ¡Gracias! Pasaré más tarde a ver cómo les está yendo. Muy bien. Lo primero que debemos hacer es darle vida a la piscina de saltos de diente de león. Su esquema de colores es tan cero. Bueno, eso suena bien. Pero lo que la princesa quiere es el estilo. Así que comencemos con mi tablero de rayuela. ¿Tu tablero de rayuela? No, quise decir nuestro. Es solo que tengo la idea perfecta para él. Bueno, está bien, supongo. Es decir, ¿no tiene sentido discutir? Por supuesto que no. ¿Para qué querríamos hacer eso? ¡Ja,
verse alegre? Pásame la pintura roja, ¿quieres? ¿Frambuesita? Frambuesita, ¿qué estás haciendo? La clase de diseño que hace que un bebé berry quien diga... ¡Oh! Pensé que íbamos a trabajar en mi tablero de rayuela. Bueno, te estabas divirtiendo tanto pintando con decoraciones pasadas de moda que pensé dejarte sola. ¿Pasadas de moda? Se llama retro y está muy de moda en estos días. Sí, estoy segura de que hay gente a la que le gusta ese tipo de cosas, pero, ¿sabes? Yo iré por algo más vanguardista, más atrapa tu atención, porque la moda se trata de ser atrevida, arriesgarse con los diseños y eso. Sí, es delicioso. Si te gustan los diseños arriesgados del año pasado. ¡Ah! ¡Oh, perfecto! ¿Qué? ¿Dulce de limón? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ese estilo atrevido y arriesgado tuyo es muy interesante, pero puede ser un poquito... estridente para los ojos de los bebés Berrykins, ¿no crees? No lo creo. Bueno, yo sí. Así que la decisión es darles lentes oscuros que los protejan de esos colores chocantes. Son lindos. ¡Oh! Y esta es mi opción personal. Construir una piscina de saltos de estilo más amigable a la vista. Oh, ahí vas otra vez, pensando que tus ideas son mejores. Igual que con el afiche de cricket. El afiche de cricket habría funcionado si hubieses escuchado mis ideas, pero... Está bien, está bien. No discutiré contigo. Dejaré que la princesa decida cuál piscina de saltos es más bonita. Dulce de limón, ¿podrías sujetar ese lado de...? Olvídalo. No importa. Frambuesita, ¿podrías darme una mano con...? Olvídalo. Si Frambuesita no me aprecia, ¿qué sentido tiene? Dejaré que lo haga como quiera. ¡Sola! ¡Ay! Esto comienza a ser nada divertido. Si a Dulce de Limón no le gusta cómo hago las cosas, puede hacerlas ella sola. Uno, dos, tres, y uno, dos, tres, y uno, dos, tres, y eso es. ¡Ya lo tienes! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Realmente excelente! Oh, ¡gracias, Ciruelita! Me alegra que a alguien le guste lo que hago. Oh, sé que a Dulce le gustan tus cosas. A Dulce de Limón le gustan más sus cosas. Ella quiere todo hecho a su manera, así que... renuncié. ¿Ese parque de juegos no es un trabajo para dos personas? Oh, créeme, Dulce de Limón estará más feliz sola. ¿Por qué lo crees? No me tendrá a mí para discutir. ¡Hola, Dulce de Limón! ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Hola, chicas! ¿Qué están haciendo? ¡Hola, Dulce de Limón! ¿Cómo estás? Preparando los refrigerios y juegos para la gran inauguración de la guardería. ¿Cómo va todo por allá? ¡Va genial! ¡Oh, rico! ¿Necesitan ayuda? ¿Frambuesita y tú no están trabajando juntas? Estábamos. Pero ella piensa que sus ideas son mejores que las mías, así que la dejo hacer las cosas por su cuenta. Bueno, es un gran trabajo para una sola persona. ¿No se necesitan dos? No, si esas dos no se ponen de acuerdo en nada. Estaba trabajando en esta nueva canción. Dime qué opinas. Cuando viene la tormenta, es bueno juntos estar. Con trabajo en equipo, el trabajo es más rápido.
poco más de... ¿energía? ¡Oh! ¿Dulce de limón, eres tú? ¡Cielos, ahí estás! ¿Sí? Cuéntame, ¿ya terminaste? ¿Qué? ¿No estás trabajando en el parque? ¡Ah! ¡Oh! ¿No estabas trabajando tú? ¡Pensé que tú estabas! Oh, me rendí para que pudieras hacer las cosas a tu manera. ¡Yo también! ¿No se hizo nada? ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bonito día! Escuché que la princesa Berrikin viene en camino para ver cómo va el trabajo. Espero que hayan resuelto sus diferencias. ¿Todo bien? ¡Qué desastre! No puedo creer que te hayas ido dejando todo así. ¿Yo? ¿Tú? ¿Tú también te fuiste? Si la princesa Berrikin ve esto, perderá toda su fe en mí. Bueno, ¿qué hay de mí? Tal vez nunca vuelva a hablarme. Todos se enterarán y perderán su confianza en mí. Nadie vendrá ya más a mi salón. ¿Y lo que todos piensen de mí? Mi reputación está en peligro aquí también. ¿Sabes? Si no hubiese sido por ti... ¿Por mí? ¿Qué hay de ti? Bueno, tú te marchaste del trabajo sin siquiera avisarme. ¡Tú también! Pero yo no trabajo para ti. Yo tampoco trabajo para ti. Oh, culparnos mutuamente no resolverá nada. Oh, tienes razón. ¿La tengo? Sí. ¿Qué hacemos? Tenemos que impedir que la princesa vea esto hasta que podamos terminarlo. O al menos limpiar y... casi terminar. Estoy de acuerdo. ¿Lo estás? ¡Absolutamente! Tenemos que distraerla. ¡Vamos! ¡Cielos! ¡Hola, princesa! ¿Vino a ver nuestro trabajo? ¡Sí! ¿Cómo está quedando, chicas? ¡Oh, bien! ¡Espléndido! Estamos ansiosos porque lo vea. ¡Oh, espera! ¡Oh, cielos! ¡Oh, no! ¡Oh, santo cielo! Vaya, ¿pero qué te está sucediendo, frambuesita? La, silla, quise decir, los manteles. ¡Oh, cielos, sí! ¡Qué tontas al habernos olvidado! No podemos mostrarle el parque a la princesa porque... Porque ella debe decidir la tela adecuada para los manteles de las mesas. Rápido, princesa. Vayamos a mi boutique de modas. ¡Ah! ¡Qué suerte que nos hayamos encontrado con usted! ¿Ah? Estos cuadros son bonitos. Y este color va fabulosamente con este. ¿No le parece? Pero no estamos seguras sobre estos lunares. Bueno, todas son muy bonitas. Debo regresar a la bella fábrica. ¿Cuántas muestras más tenemos que ver exactamente? ¡Ah! ¡Unas 100 más! Terminaremos pronto. Ahora, esta tela... ¿Qué le parecen las franjas? ¿O cuadros? Tú manténla ocupada, yo trataré de limpiar. Buena idea. Los cuadros son una buena idea, Dulce de Limón. Princesa, ¿le daría un vistazo a esta tela, por favor? Sí, vete ya. Entonces ya nos pusimos de acuerdo con los manteles. Y fue una buena elección. Ajá, ¿cómo va todo? Muy bien. La princesa se decidió por las flores de primavera. ¿Cómo van las cosas contigo, Dulce de Limón? Oh, ya sabes. Siempre me serviría un poco más de tiempo. Bueno, supongo que debe regresar a la bella fábrica ahora. Bueno, puedo pasar unos minutos a ver cómo va todo. ¡Oh, santos cielos! ¡Las flores! Nos olvidamos por completo de esas, flores especiales. ¿Cierto, frambuesita? ¡Oh, sí! Las maravillas blancas de puntas amarillas de florecimiento prematuro son infaltables en las guarderías en estos días. ¿En serio? Nunca escuché de maravillas blancas. ¡Oh, sí! Todas las mejores guarderías las tienen. ¡Ya sé! ¿Qué tal si usted nos ayuda a buscar una? ¡Estaré encantada! Creo que veo una...
¡Un poquito más lejos! ¡Ya casi llega, princesa! ¿Esa es una maravilla blanca realmente? ¡Eso no existe! No es más que un árbol de magnolias en floración. ¡Bien! ¡Ahora tome un par de flores, Su Alteza! ¡Está bien! ¡La tengo! Maravillas blancas. ¡Oh! ¡Son perfectas, princesa! Gracias. Por nada. Lo siento, pero debo volver a la Valla Fábrica. Así que no podré visitar el parque de juegos por ahora. ¡Oh! ¿En serio? ¡Qué bien! Bueno, se verá mejor en la mañana cuando hayamos terminado. Las veré en la gran inauguración, chicas. Problemas. Si tan solo hubieses escuchado mis ideas. ¿Qué te hace pensar que eres la única con buenas ideas? Oh, no comencemos de nuevo. Quizás Rosita Fresita pueda ayudarnos. Buena idea. Una carrera hasta el café. Ganaste. Entonces el globo se puso, ya sabes, alocado. Y apenas logramos bajarla a salvo. Y aún no hemos terminado el parque de juegos. Y en lo único en que estamos de acuerdo es que nunca terminaremos a tiempo. Rosita Fresita, nunca podremos trabajar bien juntas. Pero ustedes ya trabajan bien juntas. ¿En serio? Miren cómo distrajeron a la princesa. Telas, globos, flores... Hubiese sido mejor que le dijeran la verdad, pero eso... requirió de trabajo en equipo. Bueno, ahora que lo pienso, sí que lo planeamos bien. Sí, tu idea de las telas fue muy astuta. Oh. Y tu idea de las maravillas blancas, brillante. Bien, no estoy segura de querer saber qué es una maravilla blanca, pero... ¿entienden lo que digo? ¿Y bien? Creo que le daré otra oportunidad al parque de juegos. ¡Grandioso! Pero igual será mucho trabajo. ¿Quieren ayuda? Gracias, eres muy amable. Pero creo que Frambuesita y yo deberíamos hacerlo. Tenemos que mantener nuestras reputaciones. Oh, sí. Le prometimos a la princesa trabajar juntas, así que debemos, ya sabes, terminarlo juntas. ¡Oh, no! ¡No tenemos mucho tiempo! ¿Qué hacemos? Trabajaremos en cada proyecto juntas hasta que esté terminado. Y luego pasaremos al siguiente. ¿Qué te parece? ¡Gran idea! ¿En serio? ¡En serio! Pequeños pero valientes, nada miedo nos dará. Al final siempre resulta, así que ahora a bailar. Si te pierdes, está bien. Tus amigos te guiarán. Hogar, dulce hogar. Verás que aquí siempre regresarás. Miren, durmiendo en el trabajo. Sin embargo, terminaron el trabajo. ¡Es asombroso! ¡Qué gran equipo! Tenía el presentimiento de que podían hacerlo. ¡Miren! ¡Viene la princesa! ¡Rápido, la cinta! ¡Es perfecto! ¡Realmente perfecto! Princesa, ¿nos haría los honores? ¡Declaro esta grandiosa guardería Berry King inaugurada! Todas hicieron un gran trabajo. Solo hicimos la cinta. Ahí están sus superestrellas de la remodelación. Dulce, Frambuesita, me encanta el parque de juegos. Es justo lo que quería. Es colorido, vibrante, con estilo y divertido. Y tanto clásico como moderno. Gracias, princesa. Y nos disculpamos por los problemas que la hicimos pasar ayer.
No hubo daños. A ella ni siquiera le importó quién hizo qué. ¿Estaba tan complacida con el resultado? Estaba impresionada por el equipo. Y yo también lo estoy. Gracias, Rosita Fresita. Gracias. Correcto. Y no puedo esperar a volver a trabajar contigo. ¿Qué tal si trabajamos en una siesta? Entendido. Estoy de acuerdo. Compañera. Luego, el Galumpalot galumpó más cerca. Y más cerca. Y más cerca. Hasta que hizo... ¡Wookie, Wookie, Wookie! ¡Hola, Naranjita! Te tengo tu almuerzo listo y empacado. Gracias, Rosita Fresita. ¿Y ellos están leyendo lo que creo que están leyendo? La historia del Galumpalot. ¿Deberías quedarte a escuchar el final? No, gracias. El principio y el medio son suficientes para mí. ¿Y qué dijo el Galumpalot? ¡Googie, googie, googie! ¡Esta es una idea fabulosa! ¡Súper que podamos venir empeinados! ¡Me alegra tanto que hayas decidido hacer una extravagancia especial de peinados bajo las estrellas! No se me ocurre una forma más emocionante de pasar la velada. ¡Oh, cielos! No puedo esperar a ver cómo queda mi cabello. ¡Es tan súper emocionante! Frambuesita, cuando termine contigo, tu cabello estará completamente diferente. ¿Emociones? ¿Estremecimientos? Yo vine a relajarme. Tuve una semana ocupada. Dulce de limón. Creo que alguien apagó las luces. Están encendidas. Bueno, los secadores también están apagados. Creo que se trata de un apagón. Está oscuro en todas partes. Aquí, allá afuera también. ¡Oh! Algo debe haber sucedido en Valle Fábrica. Iré a ver si puedo ayudar. Debe ser una falla en la central de tuberías de jugos en Tutti Frutti. Tendremos que ir allá a comenzar la reparación. Mejor dejemos a los bebés aquí hasta que recobremos la electricidad. ¡Oh, sí! Sí, está bien. No teman, estoy aquí, listo para hacerme cargo y reparar este problema. Ahora todos, síganme. Vamos, señor Cara Larga. El problema no es por allá. Es en la conexión de la tubería de jugos. Oh, sí, iba a sugerir que revisáramos allá también. ¿Puedo ver? Creo que deberíamos salir a ver cuál es el problema. Los Berrikins podrían necesitar ayuda para reparar la falla. ¿Ir afuera? Tal vez deberíamos esperar aquí. ¿Qué sucede, Naranjita? ¿Algo te está molestando? Yo... supongo que estoy un poquito... asustada. ¿Tú? Tú siempre eres la última en asustarte por algo. Oh, ¿en serio? ¿Sí? ¿Recuerdas esa vez cuando... tú recogiste la fruta de la rama super alta? Y fuiste la única lo bastante valiente para columpiarse hasta el estanque. Y luego fuiste la única que cruzó el... ¡Ah! Olvídalo.
¡Tú no le temes a nada! Bueno, estoy asustada ahora y creo que debemos quedarnos aquí. ¿Estás diciendo que le temes a la oscuridad? Absolutamente, no le temo a la oscuridad. Eso mismo pensé yo. Le temo a las cosas que pueden estar afuera en la oscuridad. ¿Cosas? ¿Qué cosas? ¿Como la luna y las estrellas? Cosas como... ¡Los Galumpalots! ¡Ah! ¡Googie, googie, googie! ¡Googie, googie, googie! Bien, chicas, basta. Ella habla en serio. Lo siento, Naranjita. ¿De veras temes a los Galumpalots? ¿Ese lindo cuento que él estaba leyendo los bebés Berrikins el otro día? Pero si ellos no le temen. Bueno, yo sí. Pero los Galumpalots no existen. Es solo una tonta historia. Pero... ¿cómo sabes que los Galumpalots son solo una historia? Porque... bueno... ¿Morita? Bueno, debe ser solo una historia inventada porque... la saqué de la sección de ficción, ya sabes, la sección inventada de la biblioteca. Pero la gente no inventa historias basadas en cosas reales. Bueno, sí, eso es verdad. Y es una historia muy vieja. No puedo llamar al autor para preguntarle. ¡Se los dije! ¿Ven? Tal vez los Galumpalots no sean reales. Pero ¿cómo pueden estar seguras? ¿Cómo saben que no están allá afuera? En la... oscuridad. Porque... vamos, he estado en la oscuridad muchas veces y nunca he visto uno. Pero claro, que no los veríamos. Si fueran reales, sería difícil de verlos. En la oscuridad, debido a... la oscuridad. Sin mencionar que podrían ser muy buenos escondiéndose. Allá, afuera. Afuera. En la... oscuridad. ¡Oh, vamos! ¡Esto es tonto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Levanten! ¿Creen que sea uno de ellos? Esperen un minuto. ¿Cómo podemos estar seguras de que es un Galumpalot? Sí. Pensé que ellos hacían... ¡Woogie, woogie, woogie! Bueno, sea lo que sea, mantengámoslo afuera. Y nosotras adentro. Esperen. ¿Ven? Se detuvo. Galumpalot. Eso no existe. ¡Oh! ¡Levanten, les digo! ¡Escuchó, Morita! ¡Y te está respondiendo! Yo recomendaría traer el gran removedor golpeador de tuercas. ¿Qué es eso? Suena como... ¡pisadas! ¡Se acerca! ¡Escóndanse! ¡Les dije que era un Galumpalot! ¡Es real! ¡Lo es! ¡Viene tras nosotras! ¡Oh, no! ¡Tenías razón! ¿Puedo ayudar en algo? ¡Uno, dos, tres! ¡Ay! ¡Oh! ¡Testarudo! Bueno, no queda nada más que hacer que desarmar toda esta conexión de jugos y reconstruirla desde cero. ¿Sabes, señor Cara Larga? Los Berrikins podrían encontrar la forma de abrir la tubería ellos solos. ¿Sin mi liderazgo? Pero entonces, ¿qué haría yo? Le tengo otro trabajo que es muy importante.
¡Oh! ¡No me digas! Estoy a su servicio, señorita Rosita Fresita. ¿Cómo puedo ayudar? Necesitamos decirles a todos en Tutti Frutti que los Berrikins están trabajando en el problema y que estaremos sin electricidad un poco más. Usted es justamente la oruga ideal para dar la noticia. ¡Que sí soy! ¡Voy en camino! Ejecutando plan de conexión de tubería de jugo 7/61. Ahí está el problema. ¡Buen plan, chicos! ¡Buen trabajo! ¿Qué creen que haga ahora el Galumpa Lot? ¿Y si tiene hambre de comida? ¿Comida? ¿Creen que le gustaría la comida que sepa como nosotras? Nunca leí en ninguna parte que los Galumpa Lots comieran cosas como nosotras. Pero tampoco leí que no comieran cosas como nosotras. ¡Ah! ¡Eso pareció salir de la tienda de Naranjita! Oh, la trampa de seguridad contra Galumpa Lots que puse fuera de mi tienda. Debo haber atrapado a uno. ¡Ay! ¡Que me ha caído encima! Disculpen. Perdón, no. Espero que no haya roto nada. ¿Puede alguien ayudarme, por favor? ¿Alguien? ¿Cualquiera? ¿Lo atrapamos, Naranjita? ¿Lo atrapamos? ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¡Se está acercando! Solo hay una cosa que hacer. ¿Correr? No. Debemos defender el salón de belleza. ¡No se permiten Galumpa Lots! ¡No se permiten Galumpa Lots! Una vez leí un libro sobre trampas. Bueno, si un libro puede hacerlo, nosotras también. ¿Qué primero, Morita? Balde de espuma sobre la puerta. Todo el mundo conoce eso. Bueno, esperemos que el Galumpa Lot no. Déjenme manejar esto, soy una profesional. Primero, tomar un balde de agua. ¡No! Es la única manera. Cuando el Galumpa Lot entre... ¡Guabum! ¡Oh! ¡Perfecto! ¿Qué sigue? Debemos hacer que el Galumpa Lot pierda el equilibrio. Crema de belleza exprimible para plantas. Me resbalé con esto y salí deslizándome hasta café de Rosita Fresita. ¡Cuidado donde pisan! Lo último que debemos hacer es deshacernos del Galumpa Lot una vez que esté aquí. ¡Ajá! ¿Qué tienes? Ah, un dolor de cabeza. Creo que estoy pensando demasiado. ¡Esperen! ¡Lo tengo! ¿Alguien tiene un elástico para el cabello? ¡Yo tengo! ¡Aquí está! ¡Tengo un par! ¡Tengo uno! ¡Párate por allá, por favor! Y tú, si puedes, párate de ese lado. ¡Oh, casi! ¡Lo tengo! Oh, ¡bien! ¡Que venga el Galumpa Lot! ¡Está afuera! ¡Dulce de limón! ¿Estás ahí? ¡Ah!
puedo ayudar. Normalmente lo hacen cuando tenemos un apagón. Mejor iré a verlas. ¡Adiós! ¡Nos vemos luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Galumpalot! ¡Había un galumpalot en casa de Dulce de Limón! ¡Muchas gracias! Es bueno saber que volvió la electricidad. ¿Qué es eso de un galumpalot? En el salón de Dulce de Limón, las pobres chicas, traté de salvarlas, pero fui completamente galumpado. Pero ellos no existen. Es solo un cuento. No. Este definitivamente lo era. Debemos hacer algo. ¿Tienen un plan? No. Nos enfrentamos a un galumpalot. ¡Oh, mucho mejor! ¡Síganme! ¡Googie, googie, googie! ¡Síganme, sí! ¡Síganme! ¡Googie, googie, googie! ¡Googie, googie, googie! ¡Oh, no! ¡El galumpalot regresó! ¡Y parece que trajo amigos! ¡Y muchos! Solo hay una cosa que podemos hacer. Tenemos que enfrentarlo. Mostrarle que no estamos asustadas, aunque lo estemos. ¡Ah! ¡Así se habla! A la cuenta de tres. A la una. A las dos. ¿A las tres o después que digas tres? ¿Sabes? Me estaba preguntando lo mismo. Yo también. Odiaría que hubiesen corrido a las tres y yo me hubiese quedado aquí esperando que dijeran tres. Tal vez podamos salir a las cuatro. Cuatro es un buen número. Bueno, ¡sí! ¡Sí! De acuerdo. Sí. Está bien. ¡Cuatro! ¡Hola, Cargo! ¡Esperen! ¿Qué sucede? Dulce de Limón, ¿por qué siguen apagadas las luces de tu salón? Ya está reparada la conexión de la tubería de jugos. ¿La electricidad volvió? ¡Oh, vallas amargas! Tenía las luces apagadas. Lo siento, chicas. ¿Qué es todo esto? Había un galumpalot. Y lo expulsamos. ¿Pero regresó? ¡No! ¡Éramos nosotros! Y yo me temo... Para empezar, ¿qué les hizo pensar en galumpalots? Morita dijo que leyó un libro donde no decía que no existieran los galumpalots. Solo lo dije porque el resto de ustedes estaban seguras de que existían los galumpalots. Pero es solo un cuento. ¡Googie, googie, googie! Fui yo. Desde que escuché esa historia, comencé a imaginar que existían los galumpalots. Y la historia decía que a ellos les gusta la oscuridad. Imaginé más y pronto estaba poniendo trampas alrededor de mi tienda. Luego en la tienda de Dulce también. Lo siento mucho. Nunca se sabe qué hay en la oscuridad y... Bueno, ¿cómo se puede ver si hay galumpalots afuera? Si está oscuro. Mira a tu alrededor, Naranjita. Ahora, cierra los ojos. ¿Están bien cerrados? Ahora ábrelos de nuevo y mira alrededor. ¿Hay algún galumpalot? No. Siempre me recuerdo a mí misma que no hay nada en la oscuridad que no exista en la luz. Tienes razón. Y si puedes imaginar que el galumpalot es aterrador, entonces podrías hacer un buen trabajo imaginando uno gracioso también. ¡Tienes razón! Todos somos más grandes que nuestros miedos, sin importar lo pequeño que pensamos que somos a veces. ¡Es cierto! Y Naranjita, fuiste tú la que recobró el valor al final, incluso cuando todas estábamos asustadas. ¿Lo hice? ¡Oh, sí! Y fuiste tú la que dijo... ¡Cuatro! ¡Lo hice! Y fuiste tú la que disparó la trampa elástica. ¡Lo hice! Tú fuiste la más valiente de nosotras. ¡Lo soy! Tienes razón, Rosita Fresita. No hay nada en la oscuridad que no haya en la luz. Ni siquiera galumpalots. ¡Wuggy, wuggy, wuggy! ¡Wuggy, wuggy, wuggy! ¡Todos adentro
extravagancia especial de peinados bajo las estrellas. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay, lo siento! Apagué las luces sin querer. Escucha bien esta nueva canción. No te tomes los sueños en serio. Fuera los miedos, no existe perfección. Solo importa si crees o no. Con inspiración haz sus preguntas. Sé lo mejor que puedas ser. Sí, piensa en cualquier dirección. ¿Qué historia vamos a hacer? ¡Muchas gracias! Esto es lo mejor que se ha inventado desde el brillo labial de frambuesa. Me alegra mucho que les gusten. Del mundo. Es lo mejor que he visto.
Aquí tienes dulce de limón. Y gracias por la maravillosa glamicura. Este es el más grande éxito de embellecimiento que haya tenido. Silencio me ayude a pensar. El día está muy lindo. Oh, bueno, era un día muy lindo. Bueno, ¿estás disfrutando tu glamicura? Oh, sí, es maravillosa. Sí, maravillosa. Y a prueba de agua. ¿A prueba de agua? Oh, ¿en serio? Sí, no se quita, sin importar cuánto las restriegues. ¡Qué suerte para nosotras! ¡Ya no la soporto más! La música es agradable de vez en cuando, pero todo el día y toda la noche ya no puedo ni pensar. Intenta bailar dos melodías al mismo tiempo. La que se supone que debes bailar y la que sale de tu glamicura. Creo que la gente ya no viene a la tienda tanto porque se están cansando de la música de la glamicura. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Tal vez Frambuesita y Morita puedan pensar en algo. Buena idea. Mientras tanto, salgamos de aquí. ¿Y qué hacemos ahora? ¡No lo sé! ¿Qué podemos hacer? ¿Dices que qué guisamos para comer? ¡No! ¡Dije qué podemos hacer! Bueno, lo primero que podemos hacer es deshacernos de estas orejeras. Son casi tan malas como las glamicuras. Y bien, ¿qué hacemos? Bien, todas dejen las manos bien quietas. Escuchen, tenemos que decirle a Dulce de Limón que estas cosas no están funcionando. ¿Pero cómo haremos eso? ¿Está tan orgullosa? Lo sé. Nunca la vi tan emocionada por algo. Se sentiría herida si supiera la verdad. No seré yo quien se lo diga. Si ella descubre que no nos gustan sus glamicuras, va... ¡Podría dejar de hacernos manicuras por completo! ¡Cielos! ¡Hasta podría dejar de arreglarnos el cabello! ¡Podría no volver a hablarnos nunca más! ¡Podría cerrar el salón y mudarse lejos! ¡Y sería nuestra culpa por ser tan... crueles! Tienen razón. Rosita Fresita nunca haría algo así. ¡Ella es tan considerada! Así ¡ella es! Retiro lo que dije sobre decirle a Dulce de Limón. Preferiría irme al fin del mundo antes de herir sus sentimientos.
Yo iría más allá del fin del mundo. Bueno, yo... Yo soportaría mi glamicura por siempre. ¡Nosotras también! Está decidido. Nunca le diremos a Dulce de Limón que las glamicuras nos están volviendo locas. ¡Correcto! Es un paso muy sencillo, Naranjita. Solo haz lo que yo hago. De acuerdo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuatro, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, tres, dos, siete, ocho, nueve. Si eso no es señal de hora de la siesta, no sé qué lo sea. ¿Qué? ¿Dónde podrían estar? ¿A quién buscas? A Frambuesita y Naranjita. Íbamos a encontrarnos para un picnic, pero no las veo. Es extraño. Me pregunto qué sucedió. Creo que Morita y Ciruelita también me han estado... evadiendo. Me pregunto si están molestas. ¿Molestas? Tal vez hice algo malo. O quizás ya no les agrado. No veo por qué no les agradarías. Ya sé. ¿Qué tal si dejo mis ciruelas para después y voy de picnic contigo? Oh, Rosita Fresita, gracias. Y luego, cuando terminemos, puedes ir a casa de las demás chicas y preguntarles si todo está bien. ¿Preguntarles? Oh, no, no podría hacer eso. Sé que a veces da miedo hacer preguntas difíciles, pero ¿no es mejor saber la verdad antes de imaginar cosas? Oh, ¿y si la verdad es algo terrible? ¿Qué puede ser más terrible que lo que ya temes? Quizá ya no les agrado. Bueno, supongo que tienes razón. ¿Y si tú les preguntas por mí? Ah, creo que es mejor que venga de ti. Más directo, ya sabes. Pero con gusto iré contigo si quieres. Lo pensaré. Después de nuestro picnic. Suena bien. ¡Mira! Rosita Fresita tuvo la misma idea. Cuando es de jardinería, eso es bueno. ¿Pero no teme que Dulce de Limón la descubra? Oh, parece que se los va a quitar. Oh, pobrecita. Qué amable al acompañar a Dulce de Limón y soportar esa música. Oh, me siento tan mal por evadir la invitación de Dulce de Limón. Yo también, pero simplemente no podía soportar escuchar mi glamicura. Sé fuerte. Hicimos un juramento de vivir con nuestras glamicuras, sin importar lo cansadas que estemos y sin importar cuántos picnics tengamos que perder. ¿De acuerdo? De acuerdo. Es cierto, Rosita Fresita. Tengo que hablar con mis amigas. Y este es tan buen momento como cualquiera, pero ¿vas a acompañarme? ¡Seguro! ¡Oh, no! ¡Lo tengo! Gracias, Dulce de Limón. Oh, ¡hola, Rosita Fresita! ¡Hola! Yo, solo pasé para ver si todas estaban, ya sabes, ¿bien? ¿Bien? Pues, claro. ¿Por qué no estaría bien? ¡Todo está grandioso! Oh, lamento lo del picnic. Estaba ocupada en la tienda. ¡Oh! Ya veo. Rosita Fresita me acompañó. Bueno... ¿Tu glamicura está funcionando bien? ¿Bien? ¡Claro! ¿Tus uñas siguen brillantes? Tan brillantes que casi necesito lentes de sol. Bien. ¿Suficiente música? Oh, de mañana, tarde y noche. Bueno,
Gracias. Solo quería ver si todo estaba bien. Tan bien como se puede estar. Ficción. Aventura. Cocina. Hola, Morita. Hola. Oh, hola. ¿Es un mal momento? ¿Todo está bien, Morita? Bien. No podría estar mejor. Estaba arreglando los libros al ritmo de la melodía de mi clamidora. ¿Ven? Oh, bien. Solo estaba, ¿sabes? No te he visto en un par de días. Solo quería asegurarme de que no hubiese hecho nada. ¿Sabes? Que te molestara. ¿Molestarme? ¡Cielos! ¡No, no! Bueno, está bien. Bien. Te veré por ahí. ¡Fue bueno verlas, Dulce de Limón! ¡Rosita Fresita! Oh, estuvo cerca. ¡Puzzle! ¡Oh, cielos! ¡Oh, no! ¡Hola, frambuesita! ¿Qué estás cosiendo? ¿Todo está bien, frambuesita? ¿Qué estás haciendo? Oh, solo cosas. Ya sabes, cosas. Solo probando una nueva puntada bajo sobre a través reversa. Oye, mencioné lo mucho que adoro mi glamicura. Gracias, ciruelita. Nos vemos luego. Tenías razón. Todo está bien. Creo. ¿Crees? Bueno, todas lo dijeron, pero tuve un pequeño presentimiento de que tal vez algo no estaba bien. Oh, bueno. Debe ser idea mía. Supongo. Me alegra que hayas hablado con todas. Fuiste muy valiente. Gracias. Sí, sí, me siento mejor. Creo. ¡Pobrecillas! Seguro que se preguntan por qué les pedí venir. Necesitaba su ayuda con algo. ¡Oh! ¡Miren! ¿Rosita Fresita? ¿A dónde se fueron? ¿Qué sucedió con tu glamicura? ¡Oh! No me estaba funcionando. Era demasiado brillante y me distraía. ¡Lo sé! No puedo bailar con esto. No puedo apilar mis cosas. No puedo dormir. No combina con nada de lo que uso. ¿Cómo te deshiciste de ella? ¡Lo intentamos todo! Agua y jabón, ketchup y mantequilla de maní. ¿Cómo lo hiciste? Yo solo le dije a Dulce de Limón lo que sentía y ella me la quitó. ¿Tú se lo dijiste? Pero... ¿Ella está bien? Eso le rompió el corazón. Oh, Rosita Fresita, ¿cómo pudiste? Solo imaginé que parte de ser buena amiga es tener el valor de hacer críticas constructivas. Ya saben, decir la verdad sobre algo para que las personas puedan hacerlo mejor la próxima vez. Y la otra parte es aceptar esa crítica de forma amigable. Y eso hizo Dulce de Limón. Ella está bien. Me estaba volviendo loca. Ni siquiera podía pensar. Quería esconder mi cabeza bajo la almohada. Yo intenté eso. No funcionó. Pero las hemos estado soportando porque... Bueno... Para no tener que decirle a Dulce de Limón, nosotras... La evadimos completamente. Incluso evitamos a Dulce de Limón. Lo sé. Ella me lo dijo. Le preocupaba que estuvieran molestas. ¡Oh, no! ¡Eso es horrible! Pobre Dulce de Limón. Y ella incluso pasó hoy para asegurarse de que todo estuviera bien entre nosotras. Y no le dije la verdad. Bueno, solo hay una cosa que hacer. Tendrán que decírselo. ¿Podemos? No, la haremos sentir mal. No creo que puedan hacerla sentir peor. Supongo. Sí,
Deberíamos. Realmente es lo mejor. Estoy de acuerdo. Deberíamos... ¡Decirle la verdad a Dulce de Limón! Bueno, ¿qué están esperando? Ve tú. No, ve tú. Después de ti. No, tú primero. ¡Hola! Vaya, ¿todas necesitan citas ahora? ¡Vamos! Es lo que hacen las amigas. Son las... glamicuras. Pensamos que... son un poco... no son adecuadas. ¿No son adecuadas? ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! ¿Te... estás riendo? ¿Pero por qué? Yo nunca, nunca me di cuenta de lo molestas que podían ser las glamicuras. ¿No herimos tus sentimientos? Bueno, me decepciona que no funcionaran. Pero realmente hubiese deseado que me lo dijeran antes. Es decir, ustedes son mis amigas. Preferiría que fueran sinceras. Lamento que no lo hayamos sido. ¡Tengo una gran idea! ¡Nuevas y mejoradas super glamicuras! ¡Super glamicuras! ¡Mejor no! ¡No se preocupen! Escucharé todas las sugerencias que tengan. ¡Colores controlables! ¡Una forma de cambiar la melodía! ¡Una forma de cambiar de ritmo! ¡Una forma de apagarlas! ¡Sí! ¡Todas son grandes ideas! Especialmente el botón de apagado. ¿Listo para preparar dedos sándwiches para la hora del té? Mejor que eso, Rosita Fresita. Pasé toda la noche pensando en nuevas delicias perfectas para el té. ¿Qué le parecen unos panecillos de germen de trigo, mantequilla de maní y melaza? Eso suena muy... interesante. Estoy... ansiosa por probarlos. Oh, yo también. No puedo jugar ahora. ¿Quieren entrar? ¡Cremita, pastelito! Ustedes dos, vamos. Tendrán que dejarnos trabajar. ¿Está lista para probar mi espectacular panecillo de germen de trigo, melaza y mantequilla de maní? ¡Sí! Es muy... muy... diferente. Tal vez sea un gusto adquirido. Ya sabe, algo a lo que hay que acostumbrarse. No son para todos, ¿ah? Se necesita un sentido de aventura para disfrutarlos. Sinceramente, señor Cara Larga, sería demasiada aventura para mí. Pero quizá los demás lo acepten. ¿Cómo? Oh, díganme, ¿están bien? ¡Quieren jugar! Lo siento. Ya se los dije. Estoy muy, muy ocupada. Presento mi nueva creación. El primer sándwich para té de fresa, frambuesa, mora, limón, naranja y ciruela. ¡Qué extraño! ¿Extraño? Oh, lo siento.
Quise decir, eso es extraño. Cremita y Pastelito no regresaron para almorzar. ¡Oh, cielos! Eso no solo es extraño, es... ¡Cielos! ¡Es inaudito! ¡Oh, cielos! ¡Espero que no les haya sucedido nada! Oh, no se preocupe, señor Cara Larga. Estoy segura de que hay una muy simple explicación. Seguramente... se quedaron... jugando y... perdieron la noción del tiempo. Alerta con la bandeja del medio. ¡Oh, qué gran día! Todos se están divirtiendo. Cuidado con los panecillos. ¡Shh! Son el orgullo del señor Cara Larga. Sus panecillos de trigo, maíz y mantequilla de maní. Rosita Fresita, ¿qué te resulta tan interesante? ¡Oh! ¡Nada! ¿Aún no han vuelto? ¿Quiénes no han vuelto? Cremita y Pastelito. ¿Los han visto? ¿Están perdidos? Oh, estoy segura de que están jugando. ¿Ya conocen a esos dos? ¡Pobrecitos! ¿Y si les ocurrió algo? No, no se preocupen. Regresarán cuando estén listos. A mí no. Disculpen, ¿quieren? No puedo dejar de pensar en esas dos indefensas criaturas allá afuera, quizás perdidos en el gran mundo. Oh, no se preocupe, señor Cara Larga. Después de la fiesta, saldré y los encontraré. Si hay algo que pueda hacer para ayudar. Es muy amable de su parte. Quizá más tarde pueda cuidar de las cosas aquí mientras yo salgo a llamarlos. Con gusto. Solo dime cuándo. Ahora. ¡Cremita! ¡Pastelito! Nunca se habían ido por tanto tiempo, ¿verdad? No se preocupen, chicas. Los encontraré pronto. Conozco sus lugares favoritos. Por favor, regresen y disfruten de la fiesta. Sadie Book y Katie Book pensarán que las abandonaron. Podemos ayudarte a buscar. Pero... han esperado esta fiesta por semanas. Las mariquitas no me extrañarán. Pero sí a ustedes. Es decir, la fiesta apenas comenzó. La fiesta terminó. Lo siento, señorita Rosita Fresita. No pude detenerlas. Podemos tener nuestra fiesta de té en cualquier momento, pero en este instante... haremos una búsqueda para ayudarte a encontrar tus mascotas. Trajimos los dedos sándwiches. ¡Muy bien! ¡Bien hecho! Gracias a todos. ¿Para qué son los amigos? Muy bien. Estoy leyendo un libro de misterio que me recomendó Morita. Y hay una escena de una búsqueda. Y pudieron encontrar una valla brillante faltante dividiéndose en grupos. ¡Gran idea! Oh, Katie Book y yo distribuiremos la comida y las bebidas a todos. Tan pronto ella me dé la cesta. ¡Combustible! ¡Comida para la búsqueda!
el cielo dejó de llover. Entonces, rápido, nos vamos. Tenemos que alimentar a los Berrykins. ¡Gracias! Espera, se parece al especial del señor Cara Larga. ¡Oh! Gracias por recordármelo. Yo guardaré esto para después. Creo que yo haré lo mismo. Las arborales Linaria normalmente se mantienen derechas. Las mascotas deben haber pasado por aquí y las doblaron. ¡Oh! ¡Maravillosa observación, Berrykin Bloom! ¡Vaya! Esto me recuerda mucho a esa novela de misterio que me dio Morita. La búsqueda era en un bosque oscuro como este. Y mientras rastreaban la valla brillante, el malvado, horrible y terriblemente travieso ladrón los rastreaba a ellos. ¿Ah? ¡Oye! ¡Yo leí esa novela! Patty Persimmon, la detective genial en el caso del malvado, horrible y terriblemente travieso ladrón de vallas brillantes. Exactamente, ¿qué tan malvado, horrible y cómo era el resto? Terriblemente travieso. ¡Oh, cielos! Pero resultó que no era para nada un ladrón. Oh, ¡gracias al cielo! En realidad era un monstruo del bosque. Sí, lo llamaron el deslizador escurridizo. ¿Escuchó? ¿Usted? Nada, absolutamente nada. ¿Estás seguro? Tal vez un sonido parecido a... ¿Un deslizador? Para nada. Ningún sonido como un deslizador. ¡Espérenos! No creo que se les haya ocurrido venir tan lejos. No reconozco esta área. No está en el mapa que imprimí. Y no hay caminos. Debo buscar en todas partes. Deben estar en algún lado. Sigamos un poco más allá. Ciertamente no quisiera perderme aquí en este tiempo lluvioso, como ellos deben estar... ¿Perdidos? ¿Mis mascotas? Lo sé. Leí una historia sobre dos chicos que hacen un camino de migajas de pan para encontrar el camino a casa. ¡Oh! Conozco esa historia. No sé. ¿Comen el rastro de migajas de pan? Pero nadie se comerá esto. ¡Eres lista, Morita! ¡Vamos! Ahora no nos perderemos. ¿Señal de ellos? No, pero no nos rendiremos. Oye, ¿recuerdas, Frambuesita? Sí, el deslizador escurridizo siempre ataca en la lluvia. Vamos, debemos continuar. ¿En esta lluvia? Bueno, tenemos que encontrar a las mascotas. ¡Rápido, aquí arriba! ¡Por aquí! ¡Vamos a entrar! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Oye, sigue adelante! ¡Oye, no puedo! ¡Qué mal! ¡Estamos atorados! ¡Vaya, miren eso! ¡Alguien ha estado ensuciando! Rosita Fresita siempre dice, lo traes, lo llevas. Lo que lleves al bosque, debes sacarlo también. ¿Ah? ¡Hey! ¡Auxilio! ¡Está
¿Escuchó eso? Oh, me temo que... sí. ¿No será el... deslizador escurridizo? ¡Naranjita! ¡Frambuesita! ¡Oh, hermana! Repartir comida en una búsqueda es difícil. Es mucho trabajo. Sí. Vamos a descansar. Oh, comamos nosotras también. ¡Oye! Estaba guardando este sándwich para mí. Quien lo encuentra se lo queda. El que lo pierde llora. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ensuciando tanto! Naranjita, Frambuesita, si pueden escucharnos, estamos por aquí. Escuche, se está acercando. ¡Viene tras nosotros! Si no puedo encontrarlos con mi lupa oficial de Patty Persimmon, la detective genial, diré que se han perdido. ¿Mis mascotas? No, las migajas de los sándwiches del señor Cara Larga. Alguien se las comió. Ahora no encontraremos la salida. No te asustes. Nos tenemos una a la otra y podemos manejar esto. Pero el sol se ocultará en aproximadamente 44 minutos y las mascotas están perdidas y nosotras también. Llamaré a las demás. Hola, Naranjita. ¿Sabes algo de pastelito o cremita? Nada por aquí, excepto que no estamos muy seguras de dónde es aquí. Sí, también estamos perdidas. Oh, volveré a llamarte. Tengo otra llamada. ¿Hola? ¡Más despacio! ¿Dulce de limón? ¿Qué sucede? ¡Pasa algo muy extraño! ¡Dulce de limón, sé valiente! ¡Te encontraremos! ¡Grandioso! Ahora todas estamos perdidas juntas. ¿Eso es un mapa? Lo era. ¡Rápido! ¡Escondámonos aquí! ¡Ay! No sé si quepo. Yo lo ayudaré. Intente entrar de espaldas. Yo conozco este camino, gracias al cielo. Pero aún no hay señal de las mascotas. ¡Esto es terrible! Calma, Dulce de Limón. Vamos a encontrarlos. Oh, Rosita Fresita, ¿qué haríamos sin ti? Tú siempre nos dices que todo va a estar bien. Solo espero que así sea. ¡Ladybug! ¡Ladybug! ¿Qué pasa? ¿Saben algo de las mascotas? ¡Perdimos los sándwiches y los panecillos! ¿Panecillos? Los hemos estado recogiendo toda la tarde. ¿Limpiaron nuestro rastro de migajas? ¡Claro! Lo traes, lo llevas. ¡Rosita Fresita! ¡Princesa! ¿Alguna...? Ya veo. ¡Miren! ¡El sol se está poniendo! Y aún no hemos encontrado a Pastelito y a Cremita. ¿Y si nunca los encontramos? Y yo perdí al señor Cara Larga y a Berry King Bloom. ¡Oh! ¡Está detrás de mí! ¡Viene por nosotros! Estén donde estén. Espero que estén bien. ¿Y si no podemos encontrarlos?
¿Cómo pueden estar perdidos? ¡Ellos conocen el área! Tal vez están terriblemente perdidos. Quizá muy cansados para ir a casa, pero regresarán mañana. ¿Y si están atrapados en alguna parte? No me parece eso posible. ¡Oh! ¡Los extraño tanto! ¿Podrían haberse escapado? Rosita Fresita, estás... Es... el aire nocturno. Me hace... lloriquear. Oh, Rosita Fresita, debes estar tan preocupada. Y solo hablamos de lo angustiadas que estamos. Pobrecita, tú amas tanto a esas mascotas. No quería molestarlas a todas, pero tengo tanto miedo de no encontrarlos. Y tal vez sí. Se escaparon. Querían que jugara con ellos, pero estaba muy ocupada. Oh, fui una tonta por decir eso. Ellos nunca escaparían, no con alguien como tú cuidándolos. Ellos saben lo mucho que los amas y ellos te aman. No te preocupes, Rosita Fresita. Los encontraremos, sin importar nada. Oh, eso espero. Me alegra tanto que hayan venido conmigo. ¡Rápido! ¡Corran! ¡Corran por sus vidas! Oh, ¿de qué estamos huyendo? ¡De eso! ¡Lo escuchamos! ¡Venía de abajo de la tierra! ¡Nosotras también los escuchamos! ¡Un momento! ¡Debajo de la tierra! ¿Y si es por eso que las mascotas no volvieron? ¿Qué es lo que quieres decir? Bueno, todos hemos buscado en todas partes encima. ¿Y si las mascotas están debajo y no saben qué hora del día es? ¿Y perdieron la noción del tiempo? ¡Exacto! Señor Cara Larga, Merkin Bloom, ¿dónde escucharon esos ruidos? Allá atrás. ¡Cremita! ¡Pastelito! ¡Pastelito! ¡Cremita! Oh, ¿es solo un topo, bebé? Es tan bueno tenerlos de vuelta. Y espero que no vuelvan a salir corriendo así. Gracias a todos por ayudarme a buscar a mis mascotas. Si no hubiesen buscado aquí arriba en todas partes, nunca los habría encontrado. Allá abajo. No, Cremita. Esto no es para ti. Vamos, Cremita. Bájate. Luego, exprimen la manga suavemente, haciendo que la crema salga... ¡Así! ¡Bonito! ¡Muy bonito! Eres muy buena en eso. Sí, es precioso. Solo se requiere un poco de práctica. ¿Alguien quiere probar? ¿Dulce de limón? Sé que voy a hacer un desastre con tu lindo pastel. No te preocupes, no importa cómo luzca, el sabor será el mismo. Oye, no se ve nada mal. ¡Oh! ¡Ah! Chicas, adivinen qué. Bueno, no hizo un desastre con el pastel. Ay, me disculpo por entrar así. Estoy emocionada porque tengo noticias especiales. Suena como algo muy especial. ¿Qué es? Los Berry Kings recobraremos una vieja tradición Berry King. El Derby Vaya Boogie. ¡Oh! Recuerdo haber escuchado de eso. Yo no. ¿Qué es? El Derby Vaya Boogie solía hacerse todos los años. Una carrera de autos donde los Berry Kings corrían en una pista por un trofeo. Eso suena genial. Oh, ¿y por qué dejaron de hacerlo? Estuvimos muy ocupados con la cosecha durante algunos años y todos se olvidaron de eso. Es una pena.
Parece que tiene muchas esperanzas para eso ahora. ¡Oh, sí! ¡Era muy divertido! Si las cosas salen bien este año, podría volver a ser un evento regular. ¡Oh, sí! ¡Eso sería muy bueno para usted! ¿Por qué sigues glaseándome? ¿Acaso parezco un pastel? Ahora sí. Los Berrykins están preparando la pista de carreras. ¿Ustedes podrían ocuparse del evento social de antes de la carrera? ¿Seguro? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Será divertido! ¡Absolutamente! Según recuerdo, el derby era muy formal, con muchas tradiciones peculiares. ¡Sí! ¡Es verdad! Hay algunos modales muy formales asociados con el derby. Modales que raramente usamos en la vida cotidiana. Tal vez... ¡Oh, chicas! Perdonen si llegué tarde. Estaba investigando decoraciones de pasteles y me olvidé de la hora. ¿Ya terminó la demostración? ¡Morita! ¡Interrumpiste a la princesa! ¡Oh! ¡Lamento haberla interrumpido! ¡No la vi! Está bien, Morita. Ahora, como iba diciendo... ¡Modales! Lo siento, Morita. Solo estaba bromeando. Me diste la oportunidad perfecta para un chiste. ¡Sí! Todos sabemos que no sueles llegar tarde ni interrumpir. Estaba a punto de decirles a todas que tal vez quieran desempolvar las tradiciones y etiqueta del derby mientras hacen las preparaciones. Aquí está un itinerario de eventos a ser planeados. ¡Gracias! Por nada, princesa. ¿Planeados? ¿Qué vamos a planear? ¡El derby! ¡Vaya boogie! ¿Te refieres a la vieja carrera de autos Berrykin? He leído sobre eso. ¡Grandioso! ¡Puedes ayudarnos con los eventos! La ceremonia de presentación, donde los conductores muestran sus autos. Y el buggy baile. Apuesto que todos se vestirán elegantes. Las decoraciones para el día de la carrera. Tengo unas cosas asombrosas en mi tienda. Hagamos que este sea el mejor derby que alguien haya visto por la princesa. Sí, para que pueda lograr sus deseos de hacerlo todos los años. En realidad, ese comienza a ser mi deseo. Yo también quiero ayudar a la princesa. Eso me ayudaría a compensar el haber tenido tan malos modales y haberla interrumpido. No te preocupes. Estás a punto de convertirte en nuestra experta residente en modales. ¿Yo? ¡Por supuesto! Estoy segura de que eres la única que puede tener un libro sobre la etiqueta, los modales apropiados y el comportamiento para el derby. De hecho, creo que puedo tenerlo. Bueno, me lleva un tiempo encontrarlo, pero... El gran libro del comportamiento del Vaya Boogie. Esto debe decirnos cómo actuar en cualquier situación del Boogie Derby. Miren, dice que en el día del Vaya Boogie todos deben inclinarse antes de hablarle a la princesa. ¿Por qué? Nadie se inclina ante ella normalmente. Es una formalidad, como... un grupo de modales especiales solo para la ocasión. Pero, ¿los modales no son algo que haces para que la gente se sienta cómoda? ¡Sí! Y si la princesa no se siente normalmente incómoda cuando no nos inclinamos, ¿por qué estaría incómoda ahora? Bueno, también es una tradición, que es una forma de mostrar respeto por la forma como se hacían las cosas. ¡Oh! ¡Aquí está! Para la ceremonia de inauguración. Es tradicional usar una flor rosada. ¿Por qué rosada? Podría no combinar con mi atuendo ese día. Porque es el color favorito de la princesa Bertha Berrykin, quien tuvo la idea para la carrera. Es como una forma de agradecerle. ¡Oh! ¡Eso suena agradable! Bien, entonces debemos recordar inclinarnos, usar una flor rosada. ¿Qué pasa si lo olvidamos y hacemos algo mal? Está bien, Morita. No te preocupes por ser perfecta. Haremos lo mejor que podamos. Ahora, vamos, tenemos mucho que hacer. Pero sigue investigando, Morita, y te veremos después. ¡Adiós! ¡Hasta luego! No me importa lo que diga Rosita Fresita. No quiero volver a quedar mal frente a la princesa nunca más. El derby es la oportunidad perfecta para probar que tengo perfectos modales. ¡Luce hermoso, chicas! Oh, todo lo hizo Naranjita. Tenía unas increíbles decoraciones en su tienda. Bueno, por toda su ayuda,
Ustedes serán las primeras en presentarse a los conductores cuando ellos lleguen. De acuerdo. Esto tampoco lo entiendo. ¿Por qué tenemos que presentarnos a los conductores Berry King? ¡Sí! Todo el mundo conoce a todo el mundo en Tutti Frutti. Actuar extracortésmente puede hacer que un evento se sienta especial. Es solo una tradición. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola, bebé Berry King! ¿Qué es una tradición? Bueno, una tradición es... algo que se sigue haciendo como se hacía en el pasado. ¡Oh! ¿Por qué? Las tradiciones son una forma de recordar el pasado y de celebrarlo. ¡Oh! ¡Me gustan las celebraciones! ¡A mí también! Hablando de tradiciones... espero que pueda recordar todas las de esta ceremonia. ¡Sí! Es por eso que anoche me leí todo el libro de Derby 3 veces. ¿Ah? Bien. Inclinarse, dar la mano, flores, pararse de cabeza... No, pararse de cabeza no. ¿De dónde salió eso? ¡Miren! ¡Ahí viene! ¿Por qué cada auto tiene 3 lazos? ¡Oh! ¡Yo sé! ¡Yo sé! Porque la primera carrera incluyó solo 3 corredores. Y los recordamos con 3 lazos. ¡Sombrillas! ¡Hora de las sombrillas! Bien, esta tradición realmente no tiene sentido. ¿Por qué abrir las sombrillas solo porque alguien... ¿qué está pasando? Porque es una tradición. Muy útil. Gracias. ¡Bienvenidos todos al Derby Vaya Boogie de este año! ¡Sí! Todos la pasarán estupendamente. Así que, por favor, ayúdenme a darles la bienvenida a los conductores oficiales del Derby Vaya Boogie. ¡Sí! 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 Damas, permítanme presentarles a nuestros estimados Derby conductores. ¡Oh, no! ¡Olvidaron cómo hacer la introducción! ¡Oh, sí! ¡Ya lo recuerdo! ¡Gracias, Morita! ¿Terminamos? Oh, apuesto que ella lo olvidó. Y con este cetro ceremonial oficial del Derby, declaro que el Derby ha comenzado. ¡Qué maravillosa ceremonia! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Gracias a ti, Morita! Creo que le has mostrado a la princesa muy buenos modales por seguir tan cuidadosamente las tradiciones de su evento favorito. ¡Gracias! Siento que me reivindiqué con la princesa por mis malos modales de antes. Al menos un poquito. Y apuesto que puedo hacerlo aún mejor. ¿Puedo creer que nos hayas hecho estos vestidos tan rápido, Frangüesita? ¡Son hermosos! ¡Y muy elegantes! Gracias. Muchas gracias. Eso es lo que hago. ¿Dónde está Morita? ¿Qué usará ella? Un montón de notas. Buenas noches, señor Abejorro. Cielos, luce bien esta velada. Bueno, gracias, Morita. ¡Tú también luces! Ofrecer dar la mano. ¡Oh, sí! Morita, ¿qué estás haciendo? Buenas noches, señorita Ciruelita. Luce muy bien esta velada. Eso le dijiste al director postal. ¡Soy yo, Ciruelita!
Solo quiero tener los mejores modales posibles para que todo salga bien. ¿Por la princesa? ¿No crees que estás exagerando un poco? Cuando se trata de buenos modales, no existe la exageración. ¡Hola, Berrykin Bloom! No olvides estrecharle la mano. ¿Ah? ¿Ah? Este es el baile del derby. Después de todo, tenemos que ser amables. Frambuesita, es descortés no esperar tu turno. Pero Ladybug me dijo que siguiera porque ella aún está decidiéndose. ¡No, no, no! Nada de malos modales en este baile. ¡Naranjita! ¿Qué estás haciendo? Oh, solo voy a descansar un segundo. Bailé hasta cansarme allá afuera. Pero estás encorvada. Estos no son buenos modales. ¿No son? Oh, está bien. Nadie puede verme, pero alguien podría. ¿Y si es la princesa? Listo. Perfecto. Ciruelita, ¿tu servilleta está en tus piernas? Sí. No mastiques con la boca abierta. No iba a hacerlo. No pongas los codos en la mesa. ¿Los ves en la mesa? Asegúrate de no sorber tu té. ¿Algo más? Sí, siéntate derecha. Oye, ¿dónde está Morita? Está ocupada, ocupándose de los modales de todo el mundo. ¿Cómo es eso? Pues verás, ella ha estado rondando por ahí, corrigiendo los modales de todos. Ella me corrigió antes de que cometiera un error. Realmente necesita relajarse. Hola, Morita, ¿disfrutando el baile? Pues, no. ¿Por qué no? Oh, Rosita Fresita, estoy tan preocupada de que alguien ofenda a la princesa con sus malos modales. Creo que deberías intentar divertirte. No te preocupes por cómo van las cosas. De acuerdo. Tan pronto termine el capítulo sobre el tenedor de ensaladas, el utensilio incomprendido. ¡Vamos, vamos, vamos! Cirolita, aún no ha sucedido nada. Lo sé, pero estoy tan emocionada que estoy ansiosa por animarlos. ¡Migajas de panecillos, Morita! ¡Luces exhausta! ¿Qué sucedió? Me acosté tarde, estudiando. ¿Qué estabas estudiando? Todas las diferentes veces que es de buenos modales decir por favor y... gracias. ¿Qué sucede? ¡Bostecé! ¡En el derby! ¡Bostecé! Oh, Rosita Fresita, ¿crees que alguien me haya visto? El libro dice que es de terribles modales. Realmente creo que está bien, bostez. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Frambuesita está parada frente a alguien más bajo que ella. Le bloqueará descortésmente la vista. ¡Malos modales! ¡Malos modales! ¡Malos modales! Oh, maniática de los modales acercándose. Rápido, escóndanse. ¿A dónde se fueron? Habría jurado que estaban aquí hace un minuto. ¡Hola a todos! ¡Es casi hora de que comience la carrera! Antes de comenzar, quiero decirles a todos que nosotros, los Berrykins, no hubiésemos podido hacer esta carrera sin la ayuda de Rosita Fresita y sus amigas. También quería decir que he disfrutado tener de nuevo la carrera. Espero que ustedes también. Tal vez el próximo año podamos repetirlo. Sin más preámbulos, creo que es hora de comenzar la carrera. ¡Oh, no! Ese conductor está a punto de interrumpir mientras la princesa está hablando. ¡El peor error de modales de todos! ¡Y vaya si lo sé! ¡Conductor! ¡No interrumpas a la princesa cuando está hablando! ¡Es de malos modales! ¡Oh! ¡Oh, no! Solo trataba de decir que no podemos comenzar la carrera porque este auto tiene un neumático pinchado. ¡Cielos! Vaya, yo supongo que no estaba prestando atención. Gracias por avisarnos. Nunca me habían avergonzado tanto en mi vida. ¡Oh, no! Por favor, no se vaya. Solo trataba de... ¡Oh!
modales. ¿Pero señalarlo frente a todo el mundo? Heriste sus sentimientos. Y ahora no quiere salir del café. Y está retrasando la carrera. Las reglas dicen que no pueden comenzar a menos que todos los conductores estén presentes. Pero solo trataba de asegurarme de que todo saliera bien. Es decir, ¿por qué está molesto? Fue él quien tuvo malos modales. De hecho, Morita, es de peores modales corregir los malos modales de alguien frente a otras personas. Oh, no. He estado haciendo todo eso con todas ustedes. Bueno, no exactamente. No realmente, es decir... ¡Sí! ¡Sí! Lo siento mucho. ¿Podrían perdonarme? Por supuesto, Morita. Nosotras entendemos. Aprender buenos modales puede ser muy confuso. ¡Oh! ¿Será mejor que me disculpe también con el conductor? Eso sí son buenos modales. Disculpe, señor. Yo solo... Es decir, quería disculparme por avergonzarlo como lo hice. Frente a todo el mundo, estaba nerviosa y me esforzaba demasiado por hacerlo bien. Lo siento. Bueno, gracias. Sea que te refieres con estar nerviosa, esta es la primera carrera en la que participo. Yo también estoy muy nervioso. Bueno... ¿Cree que haya oportunidad de que esté dispuesto a regresar y terminar la carrera? Sí, y diría que tengo muy buenas posibilidades. Emocionante que lo olvidé. Me alegra tanto que ustedes entendieran y me perdonaran cuando me equivoqué. ¿Qué puedo decir? Para eso son las amigas. ¡Jajaja! No me había divertido tanto en años. Deberían decirle a la princesa que debemos hacer esto todos los años. ¿Escucharon eso? La princesa estará muy feliz. Oye, Morita, ¿sabes para qué más son las amigas? Para celebrar cuando sucede algo grandioso. ¡Sí!